Saludos, buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril, 9 y 31 minutos de la mañana. Y vamos a hablar hoy con Miriam Lucena. Ella es maestra de música y además pedagoga. Muy buenos días, Miriam. Hola, muy buenas. ¿En qué consiste tu trabajo ahora? Yo recuerdo que nos conocimos en un encuentro que hubo de empresarias y emprendedoras. Tú decías que tenías tu trabajo en el colegio, pero aquello no te llenaba y decidiste dar un salto. ¿Cuál es ese salto que decidiste dar? Bueno, el salto que decidí dar fue de emprender, de pasar de estar trabajando en el sistema a estar trabajando, bueno, haciendo algo diferente, alternativo y a mi manera. Entonces, empecé trabajando con niños con necesidades especiales en una aula específica de autismo en Granada y después de 3 años, que fueron 3 años fantásticos, además y maravillosos, que aprendí muchísimo, bueno, me tocó venirme a Motril por circunstancias de la vida, el amor, que tira mucho. Y bueno, estuve trabajando en alguna academia, en fin, me moví un poquito por la zona, pero no, yo no me gusta tocar techo, no me gusta sentir que tengo el techo encima, así que rompí el techo y para arriba, ahí vamos. A veces, supongo que te lo habrán dicho, si tenías un trabajo, ¿cómo lo dejas? Algo que es seguro Sí. y te largas a emprender, porque normalmente siempre se dice que el emprendedor es el desempleado que decide salir de esa situación. En muchas ocasiones no, y quizás sean las más positivas. Yo es que no concibo la realidad como se concibe en general en este país, creo yo. Para mí la oposición en sí no era una opción viable, no me parecía lógica. En una sociedad como la nuestra, en la que todo el mundo busca opositar y vivir del Estado, un Estado que tiene los recursos que tiene, no me parecía lógico que esa fuera la ideología dominante. Pero bueno, en fin, digamos que trabaja en lo que trabaja, hace lo que hace y entra por el aro. La cuestión es que para mí el no tocar techo era importante. Es más, si la vida está llena de cambios y de una sucesión de etapas, controlar la siguiente etapa me parece una forma fascinante de abordarla. Entonces, eso fue lo que hice. Decidí que quería empezar algo, que quería empezarlo yo y controlarlo. Y así fue. Eres profesora maestra de música en un sistema educativo que en la última modificación de la ley, en la última ley de educación, es una asignatura, una materia que desaparece o casi se queda ahí para ambientar los recreos. ¿Qué supone de algo tan importante que tenía que ser casi una materia troncal, como es la música, que sirve para mucho, no Para solo todo. para música? ¿Qué supone eso para las futuras generaciones? Bueno, en general las humanidades se las están cargando en general, porque son la capacidad de criterio del ser humano, la capacidad de pensar, la creatividad. La música en concreto es una de las herramientas más completas, pedagógicamente, neurológicamente, psicológicamente, de las más completas, porque trabaja, por ejemplo, hablando solo de algo concreto, trabaja ambos hemisferios, trabaja neurológicamente de forma completa. Eso no lo consigues con ninguna otra área, solo con la música, por ejemplo. Entonces, desde muy pequeñito trabajas con música, te ayuda a tener un desarrollo muy completo de actividad, tanto social, cognitiva, de desarrollo, psicomotriz, porque trabaja todos los aspectos, todas las áreas de conocimiento, todas las áreas de crecimiento y de desarrollo. Y eso aplicado a la vida, pues es tan fácil como que a nadie le disgusta la música. Tendremos unos gustos u otros, unos estilos u otros, pero a todo el mundo le gusta la música, todo el mundo disfruta con ella. Si todos nos dedicásemos un poquito más a cierta área o materia artística, que ya te digo que son en realidad las humanidades, las que sean, cada uno por la que quiera, tendría probablemente un desarrollo psicosocial más grande y una amplitud de mira bastante mayor y un criterio. Al final es que es tener tu propio criterio por encima de lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Ahí es donde yo creo que han ido a meter manos, fíjate, pero en fin. Luego, incluso sirve para enseñar matemáticas porque al fin y al También. cabo, en la base, la música es En matemática y matemática. enseña muchísimo de las progresiones, por ejemplo, se aprenden con música y ya las puedes trasladar, las puedes trasladar a cualquier sistema y Algo nada, se tan olvida, se deja aparcado. sencillito y tan tonto como cuando nos aprendíamos los ríos y las tablas de multiplicar con canciones, está demostrado científicamente que cuando una melodía se aprende con letra, que la letra es la parte más de hemisferio izquierdo, más racional, y la derecha, la melodía, es la parte más emocional, se trabajan las dos áreas del cerebro a la vez y se aprende mejor y más rápido. Entonces, son cositas que se hacían tradicionalmente que hemos ido perdiendo por ir separando materias, por ir separando contenido o quitándolos directamente. Pues algo así, ¿no? En ese sentido, en esa línea. Es tan útil para el aprendizaje la música.
Incluso para aprender idiomas, hay quien aprende un idioma o se adapta a él, que es la primera base de un idioma, escuchando una canción y haciendo oído. Escuchando música en otro idioma, incluso cómo aprendemos a entonar el acento de otra lengua que es tan diferente, pues con técnica vocal que también se puede adquirir con oído musical. En fin, que yo no te puedo hablar de la música, nada más que, en fin, ¿En qué una maravilla. consisten los talleres que imparte y dónde lo está ofreciendo ahora mismo? Pues ahora mismo colaboro con muchos centros, en Motril y en Salobreña. Y bueno, ahora mismo estoy dividiendo mi línea de actuación en actividades extraescolares de música, que tengo en un par de centros aquí concertados, en Motril, en Santo Rosario, en San Agustín y en Valverde. Y los talleres pedagógicos que realizo, que son de pedagogía terapéutica, si son para cosas más especiales, para niños con necesidades especiales o que necesitan desarrollar algún área. Y tengo varias, también varias líneas de actuación dentro de este. El primero es la musicoterapia, que empecé a desarrollarla en en esta aula específica en la que estuve trabajando, porque era una forma muy bonita de aunar la pedagogía terapéutica con la música y empecé a investigar un poquito y ya me especialicé. Y como te decía, se consiguen cosas fantásticas, es emocionante. También tengo otra línea que es de autonomía personal y educación emocional para niños con problemas, que tienen problemas para gestionar las emociones, que tienen problemas para controlar los nervios o que tienen crisis. Incluso pues, de autonomía, pues para poquito a poquito ir desarrollando esa autonomía en casa y fuera de la casa y que vayan desapegándose un poco de los padres a medida que van creciendo. Y una última que es de especializada en niños de 0 a 6 años, en lo que es estimulación temprana, atención temprana, etcétera, etcétera. Y por eso también tengo mucho contacto con con algunas guarderías y centros de infantil. Estábamos hablando de los fallos del sistema educativo en quitar la materia de música. Si nos dedicamos a la atención especial, a las necesidades educativas especiales, ahí sí que no es que falte, es que hay un agujero casi. Las minorías siempre lo pagan. Sí. Sí, cuando Sí. recorta económicamente, empieza siempre recortando por las asociaciones, que son las que parece que menos lo necesitan, pero son las que se encargan muchas veces del tema de lo social. E incluso son las que le ahorran al sistema muchísimo dinero con convenios, con ayudas, con programas, y son las primeras que lo sufren. De hecho, por ejemplo, aquí en Andalucía, no sé en otras comunidades, pero justo aquí en Andalucía llevan años y años pues, sin cobrar sueldos, sin cobrar proyectos. Y siguen trabajándolo porque son los únicos que se encargan de hacerlo. Decían hace poco un estudio que es imposible enseñar sin emoción. Entendemos la emoción como llorar viendo una película, pero la emoción es otra cosa distinta a eso y es otra forma, es una forma de tocar bien los sentimientos para que se queden mejor marcados, ¿no? ¿Cómo es eso de trabajar las emociones en Oye, clase? apasionante. Sí, como decía, se ha demostrado que el área del cerebro que se encarga de gestionar las emociones es la misma área del cerebro que se encarga del desarrollo del aprendizaje. Se encuentran ubicadas en el mismo espacio físico. Entonces, teniendo en cuenta eso, si pensamos cuál fue el maestro que más nos llegó, probablemente nos tocara más personalmente y gracias a eso aprendimos mejor. Entonces, las emociones y la educación están muy relacionadas. Yo cuando tengo algún cursito o algún taller para profesionales, y vienen compañeros de profesión y empiezan a explicarles lo que hacen, siempre les digo que pedagogía terapéutica, la terapéutica tiene que ser tú. Es decir, tu actuación con los niños tiene que ser terapéutica. Solo mirarte, sonreírte, la forma en la que conectamos, la forma en la que te hablo, la forma en la que me dirijo a ti, llamo tu atención, tiene que ser en sí misma terapéutica, tiene que ser un gusto. Y a partir de ahí es muchísimo más fácil trabajarlo todo. Con la música es mucho más fácil tocar las emociones, por ejemplo, porque la música nos evoca emociones, las que sean. Cada estilo tiene su emoción asociada, ¿no? Entonces, en función de lo que quieras desarrollar en cada momento, pues elige una música determinada. Te dedicas a una de las profesiones que se suele decir que es vocacionales, porque la verdad es que hay determinadas profesiones que por sus exigencias, tanto de horarios como de trabajo fuera de la jornada, o tienes vocación o se nota desde que entras a un aula y cierras la puerta, se nota quién está por el sueldo y quién está por la ilusión. Sí, Y además que se nota mucho, en todos mucho, los trabajos, en pero en la todo. educación sobre todo. En todo. Bueno, todos los que se trabajas con personas se notan, yo creo, ¿no? Hasta cuando eres cajero de súper y no te gusta tu trabajo, tratas mal a la gente, y, en fin. Todo lo que se tratas con personas tiene que gustar y tratas con la gente. Pero bueno, es cierto que los que requieren cierta conexión con otro individuo, oh, hay que tener muchísimo gusto, porque además tienes que tener mucha paciencia, tienes que controlar mucho tu energía.
para saber transmitir, para saber llegar, para saber relajar el ambiente cuando la clase o cuando un niño está de determinada manera con la energía muy arriba. Entonces, tienes que tener mucho control de las emociones. En los talleres de educación emocional, yo enseñando educación emocional he aprendido mucho sobre mi propia educación emocional, porque no te puedo decir que haga algo que yo misma no hago. Claro. Entonces, he aprendido mucho sobre eso gracias a este taller. Curiosamente, ¿no? Enseñando aprendes mucho. Y una de las cosas más importantes que he aprendido es a controlar el clima personal. Lo que llamamos el estado de ánimo, en realidad es un clima que tú mantienes, que es una situación que tú crees. Vos, que tú y yo estamos creando ahora mismo una situación con el tono de voz, con la conversación, no buscamos que sea agradable, que sea, pues algo parecido. Porque es como una clase, es como una jaula de pajarillos. Están todos quietecitos en su palo, mirando, y como uno echa olas, ¡bum!, echan olas todo y ya hemos perdido el clima, ¿no? Entonces hay que saber controlar eso. Una vez me dijeron en un curso que si les pides a los niños de 2 años que te dibujen una margarita, una flor, te dibujarán tantos tipos de flores como niños hay cuando no la han conocido. Y que si con 14 años pides que te pinten esa flor, te van a pintar todo una margarita. Porque en esos 10 años de evolución le han enseñado que el que pinta algo que no es lo que te piden va fuera del sistema. Quizás le vamos cortando la ala a la creatividad desde que no es que estén dando saltos en clase, que cada uno deje volar su imaginación, porque al final la imaginación en un 40% de los casos es de lo que va a vivir en un futuro. Sí, un poquito de desarrollo personal, yo creo. Sí, es cierto. Pero desgraciadamente el sistema está, como decíamos antes, para los ladrillos de 40x40, y el que esté un poco más largo, un poco más corto, ahí, y es curioso, ese tiene que quedar fuera. Es muy curioso, porque una cosa que a mí no me gusta es poner etiquetas. Las etiquetas hacen falta en un sistema para que se pueda gestionar bien, porque necesitas más o menos organizar y ordenar, entonces es lógico. Pero luego, a la hora de trabajar, no me gustan las etiquetas. Yo no trabajo con niños con autismo, o con niños con hiperactividad, o con niños. Yo trabajo con niños con necesidades, y te pueden llegar niños con una necesidad que no está diagnosticada, y que no es un trastorno, o que no es una discapacidad, o que no es, pero sí es un problema que hay que atajar, o que hay que abordar, o que hay que saber llevar. Entonces, ponerle etiqueta a las cosas suele no tener sentido. Es más lógico entender que hay que adaptar el currículum, o la metodología, o el sistema a cada individuo y a cada grupo. Y eso está reconocido en nuestra ley, eso está integrado en la ley, y es una de las herramientas que los docentes tenemos que tener. Tenemos que tener, y no siempre tenemos, a lo mejor porque el sistema que nos está educando o nos está enseñando, para formando para ser profesionales, no sabía hacerlo así, o porque, bueno, también muchas veces la vocación influye mucho, ¿no?, en seguir formándose en ese aspecto. Pero bueno, es algo más de concepción, algo más social, de cultura, de educación nuestra. Yo siempre digo que el de lo que es normal y lo que no es normal. Sí, sí. Yo siempre digo que el principal ejemplo está en los niños con Asperger. Que es que no nos ponemos de acuerdo ni dónde va el acento en la palabra. ¿Cómo vamos a tratar? Depende del idioma. Depende del año en el que estudiara o el libro que has leído. Si no nos ponemos de acuerdo en un acento, en un trastorno. Pobrecito. Y además, cuanto más sutiles son las diferencias, claro, parece que con más ganas les damos el palo. Porque, bueno, un síndrome de Down, se notan los rasgos físicos y enseguida, ¡ay, este niño es que tiene problemitas! Este niño es que me hacía de ruedas. ¡Ay, qué mono! Y con mucho cariño se trata, pero una persona que es aparentemente normal, pero es raro este. Y a ese le atacamos con muchísima más fuerza, cuando a lo mejor las diferencias son muy sutiles o mínimas. Es educativo, es una cuestión educativa. Y como todo reside en la familia también, porque buena parte de la falta de educación que hay en los colegios, en los niños, pues también viene del hogar. Porque aunque no nos demos cuenta, cuando hablamos de otra persona del colegio y ya empezamos a ponerle un mote, a los padres, no digo a los niños, pues estamos sí, dando camino a los niños a que hagan lo mismo. Sí, sí, etiqueta. Yo creo que, en fin, que es tan sencillo como si intentas respetar a todo el mundo tal y como es, independientemente de que se parezca o no a uno, a partir de ahí todo es posible. Pero nos gusta más poner categorías y decir qué es normal y qué no. Pues, ¿qué es normal, hijo? Pues depende. ¿Dónde está el patrón, no? ¿Quién fija el patrón? Lo que es normal para mí no lo es para ti. En fin. Pero bueno. Muy bien. Pues Miriam, muchísimas gracias, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por dedicarte a lo que te gusta, porque no todos tenemos la suerte de poder trabajar en lo que queremos, y eso, la verdad es que quien está en el otro lado no se lo imagina lo que es eso. Muchísimas gracias por dedicarte a lo más importante, que es formar a las futuras generaciones. Un placer, gracias por invitarme. No hay de qué. Y a ustedes les invitamos al próximo programa de Los Desayunos, como siempre, en Telemotril, a las 9:30 de la mañana. Muy buenos días.